A solo 34 meses y 6 días del triunfo de la revolución, el comandante Ernesto Che Guevara, nuestro guerrillero heroico y entonces ministro de Industrias, ideó, organizó y puso en funcionamiento en Cuba la actividad de recuperación de materias primas. Y es que la naciente revolución necesitaba desarrollar su economía sin depender del mercado externo, sustituir importaciones de todo tipo de materias primas, secundarias y vírgenes, disminuir costos y gastos, incrementar el ahorro, proteger el medio ambiente, lograr el máximo aprovechamiento de los recursos disponibles, incrementar las fuentes de empleo y obtener ingresos en divisas mediante la exportación de materiales reciclables que no pudieran ser procesados en el país. ...61 años después de constituida la industria del reciclaje cubana, hoy Organización Superior de Dirección Empresarial, con 26 empresas integradas, trabaja por continuar avanzando en el cumplimiento de sus objetivos originales, al tiempo que enfrenta nuevos y singulares retos en un entorno caracterizado por el férreo bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos y una crisis económica internacional causada por la pandemia de coronavirus. Aun cuando al cierre de 2022 se mantienen reservas para un mayor desarrollo, el valor de las ideas del Che queda demostrado en las más de 111 mil toneladas de residuos reciclables recuperados, los 3 mil millones de pesos ingresados por las ventas, de ellos, 63 millones en nuevos productos fabricados a partir de materias primas recicladas o reutilizadas y 37 millones de dólares por exportaciones, que representan el 123% del plan y un 26% de crecimiento en comparación con el año precedente. Del total de ventas del año 2022, el 52%, es decir, unas 58 mil toneladas, son fruto de la estrategia de acercar la recuperación a la población a través de puntos fijos, móviles y limpios de reciclaje, con una participación decisiva de las organizaciones de masas y estudiantiles, las entidades de servicios comunales y los ecoeventos. Al déficit de portadores energéticos y el decrecimiento en la circulación de productos y generación de residuos que caracterizaron el pasado año, se impusieron la inteligencia, la motivación y el compromiso de los cuadros y trabajadores del Grupo Empresarial de Reciclaje, y se logró que ninguna empresa cerrara su ejercicio económico con pérdidas, ni trabajadores disponibles, ni interruptos sin reubicación laboral. Fue el 2022 escenario también de momentos trascendentales, donde se crecieron los héroes anónimos del reciclaje. Tales fueron los casos de las labores de recuperación y rescate de las víctimas del siniestro del Hotel Saratoga, que mantuvo en tensión por varios días a todo el país. El desmontaje e higienización de la base de supertanqueros de Matanzas tras un incendio de grandes proporciones. Y por último, la recuperación de las instalaciones de la empresa provincial de materias primas de Pinar del Río por el paso del huracán Ian,
así como la recogida de desechos en La Habana luego de ese fenómeno meteorológico. En resumen, un año de singulares retos y también de resultados que reafirman a la industria del reciclaje como un baluarte de la revolución en su batalla económica y en la defensa de su soberanía.